poca perdida, ¿eh? Conga, es un perrillo chico, Conga. Es un perrillo muy pequeño. Conga y sus miedos, después le gusta. Creo que es un machillo. Seguro que se hincha de jugar con él, pero... Esta mañana, como habéis visto, ha tocado desayuno en la naturaleza. Y ahora toca playa. Vaya dominguito que se están pegando las cookies. Y es que hay una cosa que están de acuerdo la gran mayoría de adiestradores caninos, y es que muchas veces es más mal educado el dueño que el propio perro. O sea, el perro se comporta como el dueño le ha enseñado que se comporte. Bueno, es que los perros no son mal educados. Consciente o inconscientemente, ¿no? Muchas veces los dueños mal educamos a nuestros perros y luego queremos que se comporte bien en la calle, ¿no? Y sobre eso precisamente es sobre lo que queremos hablar en este vídeo. De la típica persona que te la cruzas en el parque o en la naturaleza o en tus paseos y no amarra al perro. Algunos no llevan ni correa. Ni siquiera correa. O sea, precisamente esta mañana nos hemos encontrado con uno que no llevaba correa. Y le daba igual si su perro iba a ladrarle a otro perro y tal, ¿no? Tampoco somos nosotros nadie para decir que está mal ni que está bien. No, evidentemente. Pero yo opino que si vas con tu teléfono pendiente de una conversación o pendiente de contestar un WhatsApp o mirando cualquier cosa, realmente no estás preparado para reaccionar ante cualquier cosa, ¿no?, que pueda pasar, cualquier imprevisto, ya sea porque tu perro se acerca a otro perro o porque otro perro de repente aparezca, que eso nos pasa muchas veces. Viene un perro, sale un perro de la nada, un perro suelto. Uy. Uy. Por ejemplo, ahora. Y tienes que estar pendiente. Y tienes que reaccionar rápido. Si tú estás con el teléfono, no te pierdes. Esa milésima de segundo te la pierdes, ¿sabes? Y en dos segundos. De hecho, a Rumba. Pasan las cosas. Es que a Rumba le mordieron en una milésima. Pero lo de Rumba fue una milésima.
De ahí que cada vez seamos más precavidos. Claro, entonces ya no es... Muchas veces nos confundimos, ¿no? Y pensamos en nosotros, pensamos en nuestro perro y decimos, es que mi perro se porta bien. O es mi perro es muy amigable, mi perro es muy pacífico, mi perro nunca muerde o no se separa nunca de mí. Pero es que no se trata solo de tu perro. Tú no sabes el perro que viene de frente cómo es. Ni el perro ni el dueño. Que efectivamente. A lo mejor tu perro no hace nada y lo lleva sin correa, pero el que viene de frente tiene problemas. Pero también yo creo que prácticamente el 100% de cómo va a reaccionar tu perro no lo vas a tener nunca. No. Aunque tu perro siempre reaccione de una forma concreta, si algo sabemos de los animales es que son impredecibles. O sea, no es una máquina, aunque tu perro esté muy bien adiestrado, no deja de ser un animal, como dicen ahora la ley, ¿no? Sintiente. Sintiente, que pueden tomar sus propias decisiones en un momento dado. A lo mejor tu perro interpreta que estás en peligro o que él está en peligro y sale por patas. Sí. O a lo mejor el perro que viene de frente tiene problemas, tu perro quiere interactuar con él y por culpa de tu perro, el perro del otro sale por patas y se le pierde. O sea, nosotros por regla general, pase lo que pase, siempre, cuando vemos un perro de frente, enganchamos a las perras. Pero siempre. Yo creo que eso es como una seña también de respeto. Educación y de respeto, claro. Sí. Independientemente de cómo sea tu perro, siempre hay que amarrarlo cuando te cruzas con otro. Porque puede, también hay una cosa que le pasa a algunos perros que igual no llegan a ser agresivos, pero sí que son más tímidos o más cohibidos y tienen un área o una zona de seguridad, ¿no? Que ellos consideran que a lo mejor hay perros que no le importa que llegue otro perro de repente y le huela y tal, pero hay otros perros que no quieren, que se sienten invadidos, ¿no? Cuando llega un perro demasiado invasivo, ¿no? Sobre todo los cachorros, ¿no? Los cachorros no tienen la suficiente experiencia. Mira, Conga, tranquila. Conky. Los cachorros no tienen la suficiente experiencia y muchas veces se acercan a jugar con un perro y a lo mejor da la coincidencia que el perro que se quieren acercar tiene problemas. ¿Qué ocurre? Pues que se puede llevar un bocado, un revolcón, y el dueño del cachorro dice, joder, pero si es que mi perro no hace nada, mi perro es un cachorro, solo quiere jugar. Sí, pero ahí está el problema. Tú no sabes ese perro, el perro con el que quiere jugar tu perro, cómo es, cómo está. A lo mejor está recién llegado a casa, recién rescatado y tiene muchos traumas. Yo creo que en definitiva es no pensar de forma tan individual como mi perro es, a mi perro no le importa, y pensar un poco más de forma global, ¿no? En los demás. Es un poco, yo creo que al final es un acto cívico, ¿no? Sí. Y de cuando vives en sociedad hay como unos mínimos, creo yo, y para mí, por ejemplo, el hecho de usar la correa cuando te encuentras con otro perro y con otro dueño es como un mínimo. Sí. Si ves... Es más, es que creo que incluso es mejor esa forma de presentarse. Sí. Los perros. Si ves que tu perro le apetece saludar al otro perro y al otro perro también le apetece, pues entonces miras al dueño. Además que es muy fácil, porque normalmente miras al dueño y siempre hay una comunicación no verbal, ¿no? Que se ve clara. Tú notas claramente cuando hay un dueño que no quiere que te acerques. Sí. Y cuando hay un dueño que no le importa que te acerques. Claro. Y para los perros también es mucho mejor si primero os presentáis vosotros, o sea, es decir, primero se adelantan los dueños, se miran, dicen vale, y después le das permiso, le quitas la correa, y es una manera de también tú tomar control de la situación, ¿no? Correcto, claro. Claro, es que es tan fácil como eso. Primero habláis dueño y dueño, hola, ¿qué tal? A veces que no se habla ni de perro, ¿no? Y luego, posteriormente,
los perros propios son los que empiezan a mover rabitos, se relaja el ambiente y ahí es cuando decides de decir, bueno, venga, va, pues ahora sí pueden jugar y los sueltes a los dos, hay una comunicación y digamos que es hacer bien las cosas. Esa comunicación bien hecha hace que próximamente cuando te vuelvas a encontrar con esa persona, ya los perros se conozcan. Claro. No sea, no hay por qué crear un ambiente tenso o una mala experiencia. Muchas veces los perros se van a llevar bien, pero por no hacerlo bien, ocurre algo inesperado que ya impide que los perros estén tranquilos siempre. Cuando en realidad, si lo hubierais hecho bien, a lo mejor no hay por qué evitarse, a lo mejor los perros hasta se llevan bien. Muchas veces la energía que llevamos nosotros como dueños, que como son realmente los perros entre sí. Es como un mensaje que queremos transmitir, ¿no? Ante todo, educación. Y ser responsable. Y ser responsable. Da igual cómo sea tu perro. Da igual. Nosotros sabemos que Rumba no tiene problema con otros perros, pero aún así la amarramos. Es cuestión de eso, de hacer bien las cosas. Cuando veáis en el parque a otra gente con perros, amarrar a vuestros perros. Y luego, después de una conversación, después que los perros se conozcan, los soltáis. Pero amarrar a los perros, porque eso evita muchos problemas. El perro que se perdió, ¿te acuerdas, en Tarifa, que ya hemos hablado de él? Fue por eso. Fue porque iban con los perros sueltos y se asustó y se le perdió el perro. Podemos evitar muchos accidentes innecesarios haciendo bien las cosas. Y a la gente que sale sin correa con sus perros, porque sus perros son lo mejor del mundo entero, aunque tu perro sea un perro ejemplar, tienes que llevar correa siempre, porque nunca sabes cuándo te puede hacer falta. Tu perro va de manera automática, pero en algún momento te puede hacer falta controlar a tu perro de una forma manual. Por cualquier cosa, puede ocurrir un accidente que para tu perro sea algo nuevo y hasta tu perro se puede asustar por muy equilibrado que esté. La correa siempre hay que llevarla, siempre. Es como para nosotros la ropa, tú no vas desnudo por la vida. ¿Tú tienes algo más que decir? No, ya lo has dicho tú todo, no me has dejado que diga nada. No te he dejado que diga nada. ¿Tú quieres decir algo más? No, no. ¿Di algo? No. ¿No te no va a decir nada? ¿Qué quieres que diga? Hasta el próximo vídeo. ¿Lo digo yo? Venga, dilo tú, claro. Lleva siempre la correa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Adiós.